Recibo la nota de la DNCD y quisiera compartirle algunos de los elementos fundamentales que tiene esta noticia que ha suministrado a esta hora de la mañana el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, también de la DEA y del Comando Sur, que dicen que han iniciado un despliegue de una operación que han titulado Búfalo NK. A mí cuando escucho búfalo le huele a costillita, ¿no? Le huele a costilla, búfalo. Vamos, entonces, la operación Búfalo, vamos, nos preguntaron el nombre, dice, no, son nombres para encontrarlo mejor, algún sentido tendrá. La operación incluyó más de 400 efectivos de las fuerzas especiales de la DNCD, 47 fiscales y se ejecutaron 33 allanamientos de forma simultánea. El Ministerio Público, la DNCD, también la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, los órganos de inteligencia del Estado, el Comando Sur de los Estados Unidos, todos participan. 47 fiscales, 37 órdenes de allanamiento. Esto es una red que ellos dicen que es poderosa. Se le confiscó en territorio dominicano aproximadamente 2 toneladas de cocaína y que habría movilizado otros grandes cargamentos de drogas desde Sudamérica, República de Colombia y República de Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros. Me dicen que aún, de la Romana me decían que a un señor de una lancha que sale, un yolero, pero que pobrecito, que también lo tomaron. No tengo el nombre, pero me informaban esto, esta gente que se vincula, sea grande o pequeño, espero uno que sea más alto que pequeño. Las autoridades dicen que desde hace varios meses iniciaban este proceso en torno a esta red, después de varios operativos. Dicen que está dedicada al sicariato, cobro compulsivo, lavado de activos. Y están señalando, como le decíamos antes, a Rafael y no a Santana, conocido como el Cojo, el Pocho, el Don. Este hombre ya yo vi que aparecía en menciones vinculadas a estos temas desde el año 2003, o sea que es 21 años. También Isidoro Rotestán Clase, el MEN, dice que los dos fueron detenidos durante la operación. Dice que Ainhoa Santana tenía nexos con el colombiano Juan Carlos López Macías, el sobrino, cabecilla de una organización de narcotráfico internacional, con vínculos con organizaciones en Colombia, también en México, apresado en junio del 2022 en una operación que allá se llamó Troya, la cual configuró un importante resultado operacional, dice, para el fortalecimiento de la seguridad regional. Entonces tenían una investigación en un plazo de 24 a 48 horas. Estas personas serán presentadas ante un juez. Yo quisiera pedirle al director y utilizar estos últimos minutos para hablar de una joven. Ella es una joven profesional, una joven periodista, Nicole Lamour, que ha presentado un caso. Ella está embarazada y necesitaría, creo que son 13 millones de pesos para que la vida de su bebé pueda garantizarse. Es un estudio, es un caso complejo, un caso raro, pero lo que me llama la atención es que dice que esos recursos no existen en República Dominicana en materia de salud. Siempre que pasa esto, uno piensa en los demás casos que podrían pasar, y por eso uno lo comparte por ella y por todas las jóvenes, las chicas, las mujeres en edad fértil que puedan vivir una situación tan triste, porque tienes una realidad. Puede salvarse, puede tener asistencia, pero te dicen, oye, lo que se necesita aquí en República Dominicana no hay. Y aquí que dicen que aquí hay de todo, que todo es infinito, aquí se dice inagotable, todo. Bueno, pues en materia de salud, ojalá que ahí sí, que realmente siempre tener los recursos y las herramientas para poder dar asistencia a la gente cuando la necesita. Veamos lo que dice Nicole. Hola. He hecho este video no sé cuántas veces, pero me quedé como tenga que quedar. Un saludito desde la habitación de Montserrat, el nombre que yo elegí para mi bebé desde que me enteré que era hembra y que todos la esperamos con muchas ansias y mucha ilusión. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Mi nombre es Nicole Lamour, yo soy comunicadora, tengo ya 33 semanas de embarazo y este es mi último recurso para pedir ayuda, para que me puedan dar una mano amiga, porque
Ya no sé a quién llamar, a quién acudir. Me siento muy impotente. Y voy a hablar por madres que yo sé que quizá pasaron lo mismo y no tuvieron alternativa. Yo quiero adoptar todas. En hace 3 semanas, en la semana 30, me tocaba hacerme algo que se le llama un perfil hemodinámico o Doppler. Básicamente saber del corazón, la estructura, posición, la circulación de tu bebé. Pero lo que a mí realmente me llenaba de ilusión era ver el 3D, porque esa semana se le ve toda su carita, se ve súper bien. Y muy emocionados fuimos a ver a Monse y resulta que empezaron las sospechas porque su corazón se movió a la derecha y entre estudio, estudio, especialista y especialista dimos con un diagnóstico muy atípico en el mundo entero. Si la uno me sale, me cura. Muy atípico, es una condición congénita, ni siquiera los doctores lo consideran una enfermedad, sino más bien algo con lo que tú naces. Su diafragma no terminó de formarse y se necesita una operación que evidentemente en República Dominicana no la hacen en algunos hospitales del mundo. Uno, el único que me ha aceptado recientemente y que me mandó ya presupuesto, que es una locura abismal, es en España. Me están pidiendo casi 13 millones de pesos solo la operación. Yo tengo que depositarle un 100% de esa cantidad antes de salir del país, o sea, en 15 días o 20, no sé. Tengo 33 semanas. Entonces, lo malo de todo esto en el país, en República Dominicana, no están ni los recursos, digamos, el aparato que se necesita, que es un ECMO, que sea apto para un neonatal, un bebé recién nacido, y el personal que atiende eso no está tampoco. Quién haga la cirugía, aquí hay médicos pediátricos, pero a todos los que me han acercado me dicen vete fuera del país, porque aquí no hay garantías para que la bebé pueda sobrevivir. Todos, todos, estoy hablando de más de 10 especialistas, incluyendo el director médico del hospital de aquí. Me dicen, yo tengo 30 años, la mayoría, tengo 30, 20, 25 años de carrera, y yo nunca... Ahí está Nicole, que dice que no, que es un caso muy raro, muy extraño, está en sus redes, Nicole Lamour, ella está pidiendo apoyo y dice que los recursos que se necesitan no están disponibles en República Dominicana. Tiene el tiempo encima, ella ha puesto en su cuenta, vamos a ponerlo en nuestra red, ha puesto vías de ayuda, de colaboración para los que puedan aportar. Tendría que salir del país, evidentemente, buscar algún tipo de apoyo, porque... Dice que al nacer muere la criatura por un problema del pulmón, pero que si tiene una asistencia adecuada podría sobrevivir. Una verdadera pena, y esos son de los casos que encontramos en materia de salud. Yo sé que me gustaría incluso hablar con alguien experto para que nos comente de esos equipos en particular. Aquí tenemos una ciudad, un sistema que tiene recursos. Entonces, atender estos casos también. Gracias a ustedes por estar esta mañana. Yo me siento contenta de poder regresar, de poder estar con ustedes, de haber tenido una jornada sin contratiempos hoy. Espero que los días por venir sea así. Ahora también he vivido una lección de vida. Vengo más leve. No estoy especialmente preocupada por correr, porque al fin de cuentas somos como una vela y somos tan vulnerables. Una velita, así, y ya. Entonces vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América y a los que están desde Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Mañana es otro día y aquí estaremos. Yo quisiera comenzar un diálogo sobre la reestructuración del Estado Dominicano. Eso es muy importante y en todos los países cuando se habla de esto se le presta mucha atención. Así que hasta mañana.